Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a Rock and Metal, un canal donde son te vamos a hablar de música rock y de música metal. Y de vez en cuando hablaremos de la bebida de los dioses, la cerveza. Ante todo, primero, feliz año 2024. Desde aquí, desde el canal, espero que se os cumplan todos vuestros deseos. Sobre todo que tengáis mucha salud, mucho amor y mucho, que os venga mucho, ¿vale? Que eso también ayuda y mucho. Y si no, ser lo más felices posible para este 2024. Pero bueno, ya nos hemos saludado. Ah, otra cosa. Pediros perdón por el vídeo, el último vídeo que hicimos, ese playlist de fin de año, que no entró a la hora deseada por culpa de un copyright que salió en el último momento. Y me bloquearon el vídeo. Digamos que el último año, el día 31, estaba preparado para que saliera el día 1 a las 12 y media. Pero yo lo dejé lanzado y me fui de fiesta como cualquiera. Y lo dejé colgado para que fuese un estreno. Pero me saltó una alarma diciendo de que no podía saltar por un tema de copyright. Y se quedó colgado. Entonces hasta que no volví de fiesta y tal, no pude hacer nada que decir que no salió. Me parece que lo puse luego para el día 1 a las 11 de la mañana o así, no sé. La cuestión es que no salió como yo quería, por culpa de un copyright que saltó más tarde de lo que tenía que saltar. Así que pediros disculpas. También pedido disculpas a varios suscriptores que el día 31, con dos cojones, me pusieron las canciones que tenía que hacer. Habéis visto que el vídeo no es colgar los vídeos musicales de los cantantes que vosotros me pedisteis, sino los vídeos, o sea, las canciones con un par de fotografías o con un montaje, o sea, una edición de vídeo. Y el día 31 no estaba yo para hacer mucha edición, o sea, lo colgué y punto. Otro día me haréis más caso cuando digo antes del 31. Pero bueno, pediros disculpas por el fallo que tuvimos en la edición y el estreno del playlist, que tenía que haber salido el día 1, ¿vale? El día 1 a las 12, o sea, en las campanadas. A partir de aquí, ya hemos pedido perdón. Este año intentaremos ser más profesionales. Tendremos mucho más suscriptores, porque suscríbete, ¿vale? Suscríbete, es gratis. Solamente tienes que coger, darle aquí, suscribir, darle la campanita a todas y ya está. No tienes que hacer mucha cosa más, ¿vale? Cuanto más suscriptores tengamos, para mí esto me ayuda y podremos hacer más cosas más interesantes. Podremos y no voy a decir lo que podremos hacer, pero suscribirse, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, vamos a hacer una reacción, ¿vale? Este primer vídeo del 2024, vamos a hacer una reacción a un grupo que tiene mucho éxito aquí en España, tiene mucho éxito en Sudamérica, a nivel mundial, para cantar en castellano, también está muy reconocido. Ha tenido polémicas desde el principio. Es una banda que por lo menos ha pasado 400.000 personas, pero solamente se mantiene uno desde el principio y que no me enrollo más. ¿Quieres saber de qué grupo es? Pues quédate aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Empezamos! ¡Yeah! Y este grupo es Mago de Oz. Bueno, ¿qué vamos a decir de Mago de Oz? Pues es un... No me voy a enrollar mucho sobre Mago de Oz. O sea, es un grupo que está desde 1968, que lo fundó Chus Di Felatio. Y es una de las bandas más reconocidas a nivel de habla española, ¿vale? En España está súper reconocido y en Sudamérica también, ¿vale? Está muy metido en lo que es la cultura musical de este folk metal que Mago de Oz ha hecho desde siempre, ¿vale? Eso sí, ha tenido 400.000 miembros, han ido cambiando cada década han ido cambiando de miembros, y el único que es original es el batería,
Chus Feratio, y que también ha tenido muchos problemas con los antiguos miembros, ¿vale? Por el nombre, por el nombre de Mago de Oz. Ya os digo, si queréis ser un supergrupo, os tenéis que llevar mal con todos los miembros, echar a unos, echar a otros, echarlos en medio de una gira en Sudamérica, los echáis y eso os va dando un nombre y asentándose como un supergrupo. Y Mago de Oz es un supergrupo, o sea, que de todos los miembros que han pasado, el único que queda es el batería, que se ha quedado el nombre. Está desde el 1988, ¿vale? Y fue el fundador, y él puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero sí que es verdad que, hostia, que hayan pasado tantos miembros en la banda, pues es una pena. Porque no estamos diciendo que hayan pasado 3 o 4, es que han pasado, pues mira, han pasado 1, 2, 3, 4. 5 minutos después. Han pasado como unos 30 músicos en la banda, ¿vale? Desde 1988, y que hoy en día, en el 2024, el único que quede original sea él, Chus de Felatio, el batería, pues es un poquito llamativo. Y no es que hayan quedado muy bien, o sea, los antiguos miembros han formado otras bandas y normal, yo también lo haría, o sea, si a mí me echan o no me... que al fin es eso, al fin y al cabo es eso, o sea, te echan, pues tú formas otras bandas y ya está. Y no hay mucha más cosa que decir, o sea, hoy en día los miembros de lo que es Mago de Oz es Jesús Fernández, ¿vale? O sea, Chus, el batería, Carlos Pierto Mohamed es el violín, Jorge Salán es la guitarra solista, Josema es la flauta, Fernando es el bajo, Víctor Andrés es la segunda guitarra, Francesco Antonelli teclados, y Rafa Blas es el nuevo cantante, ¿vale? Sustituye a lo que era a Z, ¿vale? Entonces ese es el nuevo cantante, que ya os digo, a mí Rafa Blas no es que lo siga, pero me acuerdo de él cuando salió en La Voz, ¿vale? En el 2012, que ganó el concurso La Voz, y pensé, hostia, qué tío, este tío tiene que ser el cantante de alguna banda, pero ¿qué pasa? Que en el mundo metalero, pues no, esto no lo llevamos bien, o sea... Tú puedes tener una voz, pero tienes que empezar desde abajo. Y que hayas ganado un concurso y te hayan dicho que eres la mejor voz, pues eso lo vemos mal. O lo ven mal una parte de lo que es el mundo metalero y rockero. Yo creo que a Rafa Blas le ha costado mucho llegar a donde está. Y si ahora está en el Mago de Oz, que la aproveche y lo disfrute. No sé cuánto va a durar. No sé si se va a llevar bien con Chus, pero hostia, que la aproveche porque tiene un vozarrón. Un vozarrón. Yo creo que el nivel musical de Mago de Oz ahora ha cambiado, lo veo más metalero que antiguamente, antes era un folk metal o folk heavy metal así de ese estilo, pero ahora por lo menos con esta canción lo veo más potente, ¿vale? A ver cómo es el trabajo que saldrá en el 26 de enero, Alicia en el Metalverso, y vamos a ver si tengo yo razón o no. Me lo podéis dejar vosotros también por aquí, a ver cómo pensáis que va a ser este nuevo trabajo de Mago de Oz. Porque los trabajos que han tenido, aunque los inicios de Mago de Oz fueron en 1988, ¿vale? El primer trabajo no lo hicieron hasta el 94, ¿vale? Con su primer trabajo que se llama Mago de Oz. En el 1996 sacaron Jesús de Chamberí. En el 97 La Bruja, en el 98 La Leyenda de la Mancha, en el año 2000 Finisterra, en el 2003 Gaia, en el 2004 Belfast, en el 2005 Gaia 2, La Voz Dormida, 2007 La Ciudad de los Árboles, 2010 Gaia 3, Atlantia, en el 2010 también sacan Gaia el Epílogo, que son los tres. En el 2011, Love and Oz, ¿vale? Que son canciones románticas, baladas. En el 2012, Hechizos, Pócimas y Brujería. 2014, Ilusia.
2015 Finisterre Ópera de Rock, en el 2019 Ira Day, 2021 Bandera Negra, 2022 Love and Oath Volumen 2 y en este 2024, bueno, en este 2024, el 26 de enero, sacarán Alicia en el Metalverso. Vale, estamos hablando de una discografía muy extensa, muchos años, y que se han ganado mucha popularidad. De los exmiembros no voy a hablar porque 30 miembros no quiero meterme, pero sí que es verdad que se tuvieron mucha popularidad con el antiguo cantante, ¿vale? Que era Z, y que también Javier Domínguez Z, que tenía un vozarrón también, ¿vale? Esa popularidad la ganaron y acabaron como acabaron. O sea, es que no hay mucha más historia con el tema de las superbandas y egos que hay entre medio y la pasta. Al fin y al cabo es esto. Pero hay que reconocer lo que es Mago de Oz y lo que ha sido con los distintos miembros, porque 30 miembros han contribuido a que Mago de Oz esté ahí arriba. ¿Vale? Es una de las bandas que más tour a nivel mundial ha hecho, porque siempre hablamos de lo que es España y Sudamérica. Han hecho casi 30 tours en lo que es en estos dos continentes, en lo que es Europa y Sudamérica. Y es uno de los de las bandas míticas, ¿vale? Que en la que todo el mundo se fija a la hora de lo que es en este estilo de música, ¿vale? Lo que es el folk metal, ¿vale? O heavy metal, pero ahí con pinceladas de lo que es el folk. Yo creo que para este año, en lo que es en Alicia en el Metalverso, van a cambiar un poquito, pero bueno, esa es mi sensación, ¿vale? No vamos a adelantar nada, o vosotros mismos me podéis dejar aquí si van a seguir igual o no. No sé, ¿vale? Pero bueno, cosas así a destacar de lo que es el Mago de Oz, pues que no se lleva muy bien con la iglesia, está claro. Aquí en España han tenido muchos problemas con una emisora que la, digamos que la patrocina la iglesia, y han estado vetados en varias emisoras por tener letras en contra de la iglesia y canciones y de todo, ¿vale? No nos vamos a engañar de que en mitología, en lo que es en las portadas, hay símbolos, pero bueno, eso no es cuestión para vetar, pero sí aquí en España, pues bueno, todavía vamos un poquito con el retraso, ¿vale? Con el tema de la iglesia, y ya está, no hay mucha cosa más, ¿vale? Ya os digo, la historia de Mago de Oz es increíble, nadie puede decir nada malo, pero sí, hostia, como super banda sí que llama mucho la atención, los éxitos los tienen ahí, y al fin y al cabo los que hacemos que suban las bandas somos nosotros, ¿vale? Los fans somos los que hacemos que todas las bandas crezcan, ¿vale? Y vayan de arriba a abajo, ¿vale? Y Mago de Oz es una de estas super bandas, están ahí arriba, se han merecido todos los premios que le han dado, todos los dineros que tienen, y ya está. O sea, no hay mucha cosa más que decir. Calidad musical, a los que les gusta este estilo de música, el folk metal o un heavy metal con pinceladas de folk, pues es de los más espectaculares. A nivel de escenografía, en lo que es en los conciertos, de los primeros que empezaron a hacer una estructura en lo que son los conciertos, y chimpún, si quieres ir a disfrutar de un buen concierto, sobre todo con las voces que tienen los cantantes, Mago de Oz es de los primeros. Toca muy bien y está rodeado de muy buenos músicos, y más ahora con la entrada de lo que es Rafa Blas como cantante, pero lo que es los dos guitarras, Jorge Salán y Vito Andrés, esos dos guitarristas hay que sacarles ahí mucho jugo, o yo por lo menos lo haría, ¿vale? Así que chuchas, apúntatelo, consejo de aquí de este rock metal, de este canal, de que tienes ahí dos guitarristas, total, los vas a echar un día de estos, pues
pero aprovechate de ellos porque, macho, tienes ahí dos pedazos de guitarristas. Y a partir de aquí, pues vamos a hacer esta reacción de lo que es este último, el último trabajo que va a salir de Alicia en el Metaverso, que sale el 26 de enero, y vamos a hacer la reacción a este, a este trabajo, ¿vale? A este sencillo, que es Seremos Huracán, ¿vale? Vamos a hacer esta reacción con el nuevo cantante y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la reacción a este último trabajo de Mago de Oz, Metalverso, y a lo que es a la canción Seremos Huracán, ¿vale? Entonces, le metemos, a ver, no, tiene que ser así, ah, ahora sí, ¿no? Pues vamos a ver de qué va esta canción de Seremos Huracán con el nuevo cantante, ¿vale? Con el nuevo cantante Rafa Blas. A ver, ¿qué tal suena? Bueno, típica entrada de Mago de Oz. Pedazo de guitarrista, Jorge Sanán y Víctor Andrés. Cambiado, ¿eh? Ha cambiado de estilo. ¿Y qué tenéis a todo el día? Que siempre como Mago de Oz. Estilo Mago de Oz. Ahí, ahí, ahí.
dos pedazos de guitarristas. Ya está, vamos a parar. Bueno, pues nuevo cantante, nuevo año. Espérate, voy a quitarme los cascos. Pues vamos a ver, que la voz de Rafa Blas no va como nuevo cantante, ¿eh? Como nuevo cantante de Mago de Oz, o sea, yo creo que está a un nivel superior, ¿vale? De lo que eran los antiguos cantantes. Pero bueno, esto es simplemente una percepción mía, ¿vale? Pero bueno, que yo creo que el estilo de Mago de Oz no se va a perder con el nuevo cantante, porque es que tiene la tonalidad de voz que tiene, está ahí, ¿vale? O sea, no se han arriesgado mucho, han cogido un tipo de voz igual a la que han tenido siempre, pero yo creo que superior, muy superior, ¿vale? Rafa Blas, ya sabemos quién es, y bueno, yo creo que en sí no vamos a notar mucha cosa más de lo que es el nuevo cantante, ¿vale? O sea, creo que no le vamos a echar de menos al antiguo cantante. Bueno, sobre la canción, pues bueno, es una canción que ha tenido mucha polémica porque es una letra sobre el tema un tema de cambio de sexos, y bueno, esto hoy en día es un poco polémico porque si quieres ayudar, hay gente que te va a decir, te estás aprovechando la situación, si no ayudas, ¿por qué no ayudas? Entonces es un poco complicado. Es una letra que está a la orden del día, o sea, con el tema de la problemática en lo que es de las cosas más normales que han solido pasar durante muchos años, el que no te encuentres bien con tu género sexual, ¿vale? Entonces el cambio de sexo siempre ha estado a la orden del día y bueno, pues le han querido dar un punto de vista para una canción, ¿vale? Esta letra está hecha por lo que es el batería, lo que es el Chus, y Carlos Escobedo, el líder de Sober, ¿vale? Entonces hay muy buen rollo, muy buen feeling entre ellos dos, y bueno, pues han hecho esta canción y perfecto. La letra no deja de ser una historia, ¿vale? Que como todas hoy en día, pues empieza desde pequeño. Un niño que encuentra de que no está bien en su cuerpo y que quiere ser niña, ni más ni menos, ¿vale? Y bueno, pues explica un poco lo que es la ayuda que recibe entre lo que son la gente que la acompaña y ya está. O sea, no es una mala letra. La voz de Rafa Blas es impresionante, o sea, no se echa de menos a Z en lo que es este cambio de voz en lo que es Mago de Oz, y para mí perfecto. Yo creo que el género musical ya no es tan bueno, ya lleva tiempo, ¿no? Que ya no es ese folk metal que hizo famoso a Mago de Oz. Yo creo que en este LP por lo menos siguen estando el folk que es Mago de Oz, ese violín, esos,
esa flautita, pero en sí yo creo que el guitarreo se nota, sobre todo desde lo que es la aparición de Jorge Salán a Víctor Andrés. Ese es un pique que van a, son dos muy buenos guitarristas, y en sí yo creo que se tienen que aprovechar más de esos dos pedazos de guitarristas. Yo creo que conociendo a Chus, por más o menos por las entrevistas que ha ido haciendo, él busca lo que es el único miembro original desde que queda de lo que es Mago de Oz, y sabiendo cómo es él, yo creo que va a buscar, intentaría, o yo por lo menos, sabiendo cuál es mi estilo musical, yo intentaría sacarle más jugo, ¿vale?, a estos dos guitarristas, sin perder lo que es la estética de Mago de Oz, ¿no? Pero hostia, tienes ahí dos pedazos de guitarristas, tío, macho, no sé. Pero bueno, Mago de Oz ha triunfado como con su estilo, y nadie va a decirle nada más. Ahora, dos guitarristas ahí, hostias. Pero bueno, vamos a ver cómo es el nuevo trabajo y veremos qué expectativas trae. Yo en este, ya os digo, en esta reacción a Seremos Huracán, a mí me ha gustado. Sigue teniendo la base de Mago de Oz, con el folk este que tiene, pero sí que es verdad que el guitarreo se lo ha notado mucho más, ¿vale? Yo creo que la entrada de Jorge Salán le va a dar mucha más alegría, mucha más temática a las canciones, ¿vale? Pero bueno, hasta el día 26 de enero no vamos a poder saber o reaccionar a más a sobre todo lo que es este trabajo de lo que es Mago de Oz. Para mí, una buena canción, un buen vídeo, se ha visto ahí más metalero, no se han visto tanto más a todo lo que estamos acostumbrados de ver a Mago de Oz. Ya lo habéis visto, han cambiado un poco la estética, se ven más metaleros, no tan folk como eran antiguamente, pero bueno, ya os digo, esa es mi impresión. Vamos a ver cómo llega este nuevo trabajo de Alicia en el Metaverso, y a ver qué pasa. De todas maneras, me dejéis este apartado aquí, ¿cómo creéis que va a ser este nuevo trabajo de Mago de Oz? Si creéis que va a seguir siendo un folk metal, o no sé, ¿vale? Yo creo que va a ser más un cambio de estructuración más metalero, ¿vale? Más, vamos a decir, heavy metal, a su manera, ¿vale? Pero no creo que vayan a estar, no creo que vaya a haber tanta flauta y tanto violín, ¿no? Pero que va a haberlo, porque así es Mago de Oz, ¿vale? Pero me lo dejáis en esta parte de aquí, como queréis que va a ser el nuevo trabajo, ¿vale?, de Mago de Oz, y ya está. Con el tema de Rafa Blas, lo conocemos ya de hace tiempo, y yo creo que no se nota el cambio de lo que es el antiguo cantante de Zeta, y yo creo que bueno, con los cambios que ha tenido Mago de Oz desde el principio, pues otro cambio más, si siempre está mejor, perfecto, ¿vale? Y Rafa Blas creo que va a pegar muy bien aquí con Mago de Oz, ¿vale? De todas maneras, me lo dejáis este apartado de aquí, vuestras impresiones sobre este cambio de cantante, ¿vale? Así que vamos a analizar todo este cambio en Mago de Oz. Bueno, pues ya está, ya hemos hecho la reacción de esta canción, de este sencillo, este adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Mago de Oz, de lo que es Alicia en el Metaverso, y este sencillo que es Seremos Huracán. Una buena canción, un nuevo cantante, espectacular. Para mí es una buena canción de Mago de Oz, y veremos a ver este nuevo trabajo cómo va a ser, ¿vale? Yo estoy expectativa a ver si va a seguir en la línea que ha seguido siempre Mago de Oz, o va a dar un poquito un salto a un estilo más potente, ¿vale? Con más fuerza en las guitarras, que las tiene, porque tiene dos guitarristas espectaculares. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿vale? Esa es mi manera de ver o lo que pienso yo que va a pasar con este nuevo trabajo de Alicia en el Metaverso, ¿vale? Vosotros, pues me lo decís aquí, a ver si creéis que va a seguir la misma línea de Mago de Oz, va a seguir con ese mismo estilo, ese estilo heavy, folk con heavy,
o el folk metal, o igual cambia un poquito al tener esta entrada de con estos dos guitarristas. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Vosotros pues me lo dejáis en este apartado aquí, ¿vale? ¿Cómo creéis que va a ser este nuevo trabajo de Mago de Oz? Y a partir de aquí, pues como siempre, darle un like, suscribirse al canal Rock and Metal, compartir el vídeo, darle a la campanita y suscribirse y darle a la opción de todos, que si recibiréis todas las noticias y adelantos del canal. Seguidnos mediante las direcciones que vamos a dejar en esta foto de aquí, mediante lo que es el Facebook, el Instagram y el YouTube. Compartir el vídeo, darle un like, suscribirse, que es gratis. Y sobre todo, si queréis saber más de nosotros, seguidnos aquí, en tu canal, en vuestro canal, en Rock and Metal. ¡Nos vemos! ¡Yeah!